Buenos días, bienvenidos a Vida Mejor, tu médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy tenemos un programa muy especial con un tema para toda la familia: la revolución en lo que es la higiene oral. Y tendré un invitado muy especial el día de hoy que nos va a acompañar a aclarar muchas de las dudas, mitos y sobre todo las tendencias que existen en la actualidad para poder tener mayor cuidado de nuestra higiene oral. Así que vamos a pasar ahora con una nota de producción para conocer un poquito más de este importante tema. En la edad adulta no se es inmune a los problemas dentales. Además de tener que mantener una buena rutina de cuidado bucal en su hogar, lo mejor que puede hacer es programar chequeos y limpiezas profesionales de forma regular. También cuenta con una variedad de opciones estéticas disponibles, incluida la ortodoncia, blanqueamiento y adhesión. Una de las cosas más importantes que usted debe hacer por sus dientes y encías es mantener una buena higiene bucal. Los dientes sanos no solo le dan un buen aspecto físico, además de hacerlo sentir bien, sino que también le permiten hablar y comer apropiadamente. La buena salud bucal es importante para su bienestar general. Los cuidados preventivos diarios deben ser el cepillado, el uso dental y el enjuague bucal. Evitan problemas posteriores y son menos dolorosos, además de ser menos costosos que los tratamientos por una infección que se ha dejado progresar. Bienvenidos, estamos de vuelta en Vida Mejor y como ya pudimos ver con esta breve detalle, una intro de lo que es el tema del día de hoy. Y para ello les voy a presentar a mi invitado especial, colega y amigo, el doctor Juan Trujillo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días. Bienvenido a Vida Mejor. Vamos a presentarte ahora, voy a indicar un poquito la experiencia de mi invitado, justamente como podrán ver en pantalla. El doctor Juan Trujillo tiene estudios superiores en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Piloto de Odontología. Tiene un posgrado UNICIT en Sao Paulo, Brasil, y trabaja en Sonrisas MedEsthetic Kennedy y Urdesa. Actualmente, como podrán ver en pantallas, sus redes sociales para que lo puedan seguir, tanto en Instagram como Dr. Juan Trujillo S. y MedEsthetic. Los teléfonos de contacto para que puedan ver sus consultas son el 042-685-721, el 0967-338950 y el 0969-331093. Juan, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? El tema del día de hoy, como decíamos en un inicio, es un tema importante porque creo yo, y vas a estar de acuerdo conmigo, al igual que los televidentes, es algo que abarca a toda la familia, ¿verdad? Exactamente. El tema de la higiene bucal es algo que, por más de que es un poco repetido el tema, nunca está de más estar mostrando ciertas actualizaciones técnicas y tendencias, pues, ¿no? Exactamente. Y muchas veces pensamos que esto solamente favorece a ciertos grupos etarios o a ciertas personas en particular o en edades específicas. Exactamente. Entonces, aquí mismo justamente nos caracterizamos por llevar a nuestros televidentes información que les permita a toda la familia tener la información necesaria para poder tener los cuidados respectivos en la salud. En este caso, el día de hoy, de la higiene bucal, la higiene oral. Entonces, para entrar un poquito en tema, ¿qué consideras tú que es lo más importante cuando hablamos de esto de la revolución de lo que es la higiene oral? Lo primero creo que es que las personas conozcan y estarles recalcando periódicamente en qué consiste la higiene oral y cuáles son las consecuencias de tener una mala higiene oral. Lo primero sería recordarles que el cepillado se realiza 3 veces al día después de cada comida, que tienen que utilizar el cepillo dental, la pasta dental, el enjuague bucal y el hilo dental, que es lo que se conoce normalmente. Más adelante en el programa explicaremos nuevas tendencias de cómo utilizar estas técnicas y herramientas nuevas que tenemos para el aseo bucal. Perfecto. Esto que tú mencionas, obviamente, como bien dices, es algo que ya conocemos todos, que a veces suena hasta muy trillado. Y bueno, como psicólogo creo yo que hay algo de fondo mucho en estos aspectos, sobre todo de salud, que tiene que ver con los hábitos o costumbres que tenemos. Exactamente. Las instrucciones son muy claras y específicas. 3 veces al día después de cada comida. Exacto. Lo que muchos no conocen es el tema de cómo es realmente la formación de caries como tal. ¿Qué son las consecuencias que se dan si es que tú no tienes la higiene adecuada?
Cuando nosotros no tenemos la higiene adecuada, viene lo que conocemos como la famosa caries. ¿Qué es la caries o cómo se da esta caries? La caries realmente es una enfermedad multifactorial que requiere de tener un huésped, que el huésped me incluye el diente, la saliva. Necesito también los microorganismos bacterianos que tenemos en la flora bacteriana y necesitamos de un sustrato. ¿Qué es un sustrato? Es un residuo de alimentos, ya sea carbohidratos, azúcares. ¿Sí? Con estos factores de aquí es cuando se me genera la caries. ¿Cuál es la definición de la caries? Es un proceso de desmineralización y remineralización que existe por agentes bacterianos, en los que influye el sustrato, que empieza a fermentarse con la saliva. La saliva hace que esta saliva que fermenta este residuo de alimento hace que se boten ácidos y viene la acumulación bacteriana que se acentúa sobre mi superficie del diente y empieza a desmineralizarlo, generando una cavidad como consecuencia. Algo importante aquí justamente que, bueno, al menos me recuerdo mucho en la parte de medicina, que la saliva es el precursor de lo que es la digestión. Razón por la cual es tan importante en este proceso justamente de lo que pueden ser las caries. Exactamente. De hecho, la saliva es un medio de protección porque es el que ayuda a remineralizar el diente. ¿Qué contiene la saliva? La saliva es una sustancia que está sobresaturada de calcio, de fosfatos, proteínas, enzimas. Tiene condiciones saludables, por supuesto. Claro. Tiene inmunoglobulinas, tiene glicoproteínas. Tiene muchas sustancias. Mucha gente no conoce en sí qué es la saliva, pero la saliva es la que va a dar, como te dije, la protección en sí. Exactamente. Perfecto. Y en general, con el pasar del tiempo, hemos visto que en la rama de la odontología siempre hay una constante evolución, cambios, hay nuevas tendencias, nuevos cepillos. Tú vas al supermercado y te encuentras nuevas pastas, todas son una mejor que otra. Que el enjuague bucal y tantas cosas. Y muchas veces vemos, y también es un trend, una tendencia en redes sociales, encontrar que en odontología, en las redes sociales, se ofrecen muchos servicios, ¿okay? Para el cuidado de la dentadura, no solo la parte estética, que también es algo que es muy movido, sino el hecho de conocer nuevas formas. Tú dirías, en estos últimos años, no sé cuántos, ¿cuánto ha cambiado algo tan sencillo como el cepillado? Bueno, en cuanto al cepillado, ha cambiado mucho, no mucho en su técnica, sino más bien en los instrumentos que tenemos para el cepillado. Ah, más que la técnica es los instrumentos. Muy exactamente. Bien. Los cepillos han evolucionado acorde a las necesidades y cada vez que se hacen estudios se va viendo que el cepillo necesitaba tener más eficacia y llegar a ciertos lugares donde los iniciales no llegaron. Uh-huh. Entonces, no solo es que tenga cerdas, sino que tienen, si tú verás, hay variedad en cuanto a la longitud de las cerdas o las formas, la ergonomía, desde el mango, cómo lo sujetas para que sea más sencillo y más cómodo cepillar. Tiene cepillos eléctricos que ayudan a cear en lugares donde normalmente uno no llega o se le hace complicado hacer el movimiento de barrido. En tiempo, una línea de tiempo, en estos años, ¿cuánto crees que ha cambiado más de forma revolucionaria este asunto de la higiene oral en cuanto a cepillado? Los cambios más drásticos, tal vez. Bueno, en cuanto a temas de cepillado, los cambios más drásticos que se han dado han sido el tema del cepillo eléctrico. Eso ya existe hace algunos años atrás. Hace algunos años. Pero digamos que ha sido algo que sí marcó una diferencia, ¿no? Y viene también la pregunta de qué es mejor, si un cepillo eléctrico o hacerlo manualmente. Ya que estamos en el tema, podríamos de una vez abarcar el tema, porque si tú me dices que eso fue algo que revolucionó en una instancia, sí, podemos cuestionar su eficacia. Tiene cada uno sus pros y sus contras, exactamente. Con el cepillo eléctrico tenemos muchas veces la desventaja, sobre todo los que tienen un movimiento circular, que son como una rueda, un cabezal, que tú lo aplastas y da vueltas. Cuando las personas no tienen la técnica correcta, tienden a lesionarse las encías, lastimarse, las encías se recogen y muchas veces no saben por qué es. ¿Qué también te sucede con el cepillo manual? Común y correcto. Por poner mucha fuerza en la técnica de cepillado y no hacerlo de forma correcta. La técnica correcta
de barrido convencional es cepillar de arriba para abajo, siguiendo justamente la forma de los dientes y los espacios interdentales. Entonces, cuando tú cepillas de arriba para abajo, las cerdas van introduciéndose entre los espacios de los dientes y vas limpiando. Pero por lo general hay gente que lo hace de izquierda a derecha. Claro, y el eléctrico no haría eso entonces. No, pero hay gente que, porque tiene la costumbre, se los aplasta y empieza a ponérselo así y empieza a moverlo. Pero que haga todo. Exactamente. Entonces, no juega de forma negativa. También hay que aprender a utilizar el cepillo eléctrico. Y todo esto nos lleva a las preguntas iniciales. ¿En qué consiste la higiene oral entonces, Juan? Realmente la higiene oral consiste en remover los residuos de alimentos que tenemos en boca para evitar la formación del proceso carioso. Porque realmente si ya este es un tema un poquito más avanzado, que tiene bastantes preguntas y bastante gente que está de acuerdo y bastante gente que no. Okay. El uso de la pasta dental. Si es realmente necesario utilizar pasta dental para que los dientes no se formen caries. Hay una situación personas actual que, de la parte orgánica de ese exactamente. Producto, ¿no? Realmente la pasta dental, si quisiéramos sacarla de nuestro aseo dental, realmente no repercutiría mucho. Pero creo yo que también tiene ciertas condiciones para que puedas hacer eso ahí. Porque realmente si tú te cepillas los dientes sin necesidad de pasta dental, no va a pasar nada, porque la pasta dental, ¿cuál es su función? Es un jabón realmente, que tiene hoy en día ya iones de flúor, tiene agentes blanqueadores y todo para mejorar ciertas cosas de nuestra vida diaria, ¿no? Pero ¿por qué se da el uso de la pasta dental con flúor? Porque realmente la nutrición que tenemos hoy en día es alta en azúcares, en carbohidratos y muchas de esas cosas. Entonces, es un refuerzo. Pero si tú tuvieras una nutrición balanceada, baja en azúcares procesados, digamos que solo tengan el azúcar saludable como debería ser. Exactamente. Tú puedes cepillarte sin pasta dental y no vas a tener ningún inconveniente. Lo que tienes que hacer es que no queden residuos de alimentos. Excelente. Eso es todo lo que puedes hacer. Entonces, es algo que hoy en día, cuando tú le dices a un paciente, no, podrías dejar de usar la pasta dental, te miran con una cara como si estás fuera de tus casillas, porque ¿cómo puede ser? Si bien es cierto, te cambia el aliento también y todo, esa es, digamos, algo bueno. Un plus. Yeah. Pero si no lo usas, tú te alimentas bien y tienes una buena técnica de cepillado, podrías dejar de usarlo. Prescindir de la pasta dental, efectivamente, es algo que actualmente creo que lo vemos mucho en las tiendas naturales, en ciertas redes sociales que promocionan productos orgánicos y que justamente hacen referencia a ciertas sales o ciertos productos específicos para reemplazar el dentrífico, la pasta dental. Claro. Estos productos, ya que estamos en el tema, ¿consideras que son favorables? También es un poco controversial el tema, porque mucha gente cree que cepillándose con bicarbonato de sodio puedes blanquear los dientes y cosas así. Si bien es cierto, sirve, pero también dentro de la saliva, la presencia del bicarbonato de sodio cuando es en aumento, el pH salival también va en aumento. Cambia. Exactamente, y eso nos ayuda a generar más caries. Bueno, en este caso entonces más ideal sería tomar las recomendaciones de un especialista directamente. Exactamente, porque va de la mano mucho con tu tema de la nutrición. Desgraciadamente es así. No se conoce mucho de eso, pero van de la mano bastante, bastante fuerte. Mira, tú mencionas mucho la nutrición en este aspecto. Sí. Cada persona es un mundo distinto. Eso lo hablamos con psicólogos, lo conocemos absolutamente todos. Hay personas y personas. No hay enfermedades, sino enfermos, como dicen los médicos. Entonces, en este caso, considerando el hecho de la dieta, vamos a entrar en el siguiente bloque a especificar un poquito más esta cuestión de la relación que existe entre higiene oral y nutrición, ¿ok? Entonces, volvemos enseguida en Viva Mejor, su médico en casa.
Bienvenidos, estamos de vuelta a Comida Mejor, tu médico en casa. El día de hoy el tema revolucionando lo que es la higiene oral. Pueden por favor seguirnos, por supuesto, aquí con el doctor Trujillo presente en nuestras redes sociales Viva Mejor TV en Instagram y en Twitter si desean hacer sus consultas o preguntas al especialista el día de hoy, ya que este es un tema, como hemos mencionado anteriormente, de importancia y relevancia para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes del hogar. Entonces, Juan, nos quedamos en el bloque anterior con un tema importante de este vínculo, este nexo que existe entre lo que es la higiene oral y la nutrición. Sí. ¿Cuáles son los factores importantes aquí en esta relación que mencionabas? Bueno, como conversábamos, la nutrición va mucho de la mano con las enfermedades de caries en la boca, ¿no? Porque realmente es parte de los cinco factores que se requieren. Necesitamos, como te dije, un sustrato. El sustrato es el alimento, el residuo de alimento que queda. Ahora, el tipo de alimento que nosotros ingerimos va a favorecer, o desfavorecer en nuestro tema de formación de caries, porque cambia mucho el tema del pH. Cuando tú tienes una dieta alta en harinas, carbohidratos, azúcares, esto de aquí hace que nuestro pH bucal cambie, ¿sí? Hace que se vuelva más ácido. No sé si alguna vez te ha pasado o recuerdas cuando eras niño, que por lo general hay uno tiene un poco de deficiencia en el aseo. Sí. Cuando uno se duerme, se levanta al día siguiente, tiene un sabor muy amargo en la boca y tiene un olor fuerte. Sí. Ya. Eso ahí es causado justamente por un pH alto. Este pH también va bastante de la mano con el tema nutricional y también con enfermedades posibles como gastritis y cosas así. Entonces, una persona que se alimenta con azúcares en altas cantidades, carbohidratos en altas cantidades, es más propenso a caries debido también a la acidez bucal que este genera, además de los residuos que tenemos en boca. Y en este caso son factores de riesgo, como se les suele llamar. Exactamente. Hay otros factores de riesgo que son bastante comunes en la actualidad, como lo es el consumo de alcohol y el tabaco, ¿no? Los malos hábitos. Los malos hábitos. ¿Esto también tiene que ver o repercute de alguna manera? Totalmente. El cigarrillo, si bien es cierto, no es bueno para la salud, hablando de la parte vascular y todo, ¿cómo nos afecta a los dientes? En los dientes nos afecta generando una erosión en el tejido del esmalte, además de todos los residuos que deja de alquitrán, de nicotina, pegado entre los dientes. Y esa es una parte importante. Conozco a algunos fumadores y fumadoras que dicen, bueno, yo fumo, pero me cepillo los dientes enseguida y con eso garantizo de alguna manera tener protección sobre mi dentadura. Tú mencionaste que quedan residuos de alquitrán y demás, pero ¿pueden ser eliminados con un cepillado? Realmente no, es difícil removerlos. O sea, de hecho, cuando hacemos una limpieza profesional con ultrasonido y con todos los equipos, vamos sacando residuos que quedan pegados por debajo de encía entre los dientes. Uno los remueve y tienen un olor particular a nicotina, a feo. Es un olor realmente particular. Tenaz. Y bueno, sí. ¿Hay algún vínculo, también mencionábamos tras cámaras justamente, de la higiene oral, la posibilidad de tener caries con la parte íntima de pareja? Sí, realmente la caries, cuando nosotros tenemos una boca enferma con caries o con alguna infección dental por caries, toda la flora bacteriana que tenemos en boca está contaminada. Entonces, cuando nos besamos con la pareja, hay transmisión de saliva y por ende Correcto. También hay transmisión de las bacterias que tiene en boca una persona, pasan a la otra. Entonces, si hay una posibilidad, un traspaso, sí. Claro que tiene que ser en un tiempo determinado. Y no no es que al primer beso ya está. Pero sí, la flora bacteriana empieza a migrar. Y ahí, como es una pareja que, o sea, bueno, cuando ya eres pareja, pues tienes habitualmente. Claro, habitualmente tú estás besándote con esa persona y la flora bacteriana empieza como que a compaginarse, por así decirlo, de una forma, ¿no? Para que se entienda. Un sinergismo entre los dos. Exactamente. Bueno, eso es muy importante saberlo efectivamente, porque muchas personas que efectivamente tienen estas tendencias a tener mucha intimidad, y que esto inclusive en los órganos genitales podría ser causante de algún tipo de infección, si estamos hablando de flora bacteriana. Claro. Cuando no hay las debidas precauciones, que eso lo hemos visto en otros temas, cuando hay que tener las precauciones debidas para los respectivos prácticas sexuales. Uh-huh. Ahora vamos a tocar un tema que es, creo yo, lo que más nos interesa a las personas que están en casa y viendo el programa el día de hoy, y también en la reprise en la noche y por YouTube,
que es el tema de cómo se debe realizar un correcto cepillado dental. Exacto. Entonces, tenemos aquí una gama de artículos que muy amablemente nos has traído, Juan. Y tenemos aquí a nuestro ayudante de Viva Mejor, la dentadura. Entonces, cuéntanos, ¿cómo se hace un correcto cepillado de nuestra cavidad oral? Ya lo vamos a mostrar ahora. Bueno, vamos a estrenar ahorita un cepillo. ¿Este es un cepillo común y corriente o particular? No, este es un cepillo muy particular. ¿Qué tiene de particular? De la marca Curaprox. Lo que tiene de particular es, obviamente, la forma, ¿sí?, de las cerdas y la cantidad de ellas. Normalmente los cepillos tienen alrededor de 1.800-2.000 cerdas. Este tiene 5.460 cerdas, wow, ultra delgadas, como las podemos ver aquí. Casi 5 veces más de lo normal. Exactamente. De un cepillo comercial. Genera que tú puedas cepillar, o sea, con mayor complejidad, arrastrando todo por la cantidad de cerdas. Y es ultra suave para evitar dañar encías o cuando las personas se cepillan muy brusco. Ah, perfecto. Entonces lo normal es que nosotros ponemos pasta a lo largo del cepillo. Correcto. ¿La cantidad es importante? ¿Influye de alguna manera? No, más bien, o sea, no hay que poner mucho realmente. Es netamente un jabón para generar un poquito de... Si hablamos de la superficie del cepillo de dientes, ¿cuánto de la superficie debe cubrir la pasta de dientes? Puede ser la mitad. La mitad. Eso es importante porque muchas veces vemos hasta inclusive en bromas de memes al principio la pasta entera y después, te sirves todo y cuando ya te está quedando un poquito te pones gotitas, poco más. Exacto. O sea, estamos hablando que más o menos el 50% de la superficie del cepillo. Sí, con eso es suficiente. Basta. Sí, pero eso genera, es astringente y con eso vas limpiando los dientes y vas arrastrando. Bien. ¿No? Entonces el correcto cepillo. Lo normal, la técnica convencional, es poner la pasta en el cepillo y empiezas a cepillarte de arriba para abajo. Tienes que procurar que las cerdas ingresen entre los espacios interdentales. Justamente para eso el cepillo es de arriba para abajo y no de izquierda a derecha. Aquí lo que hacemos es netamente arrastrar y dejarlas almacenadas en estos espacios. Bien. Entonces, vamos a cepillarnos de arriba para abajo toda la boca. Después vamos a pasar a la arcada superior. Y vamos a generar una técnica de barrido. Que va desde la encía, angulamos un poco y arrastramos desde la encía. Perfecto. Y vamos limpiando hasta abajo, por la parte de atrás igual. Vamos exactamente a meter, igual. Y vamos a cepillar así. ¿Sí? Y abajo lo contrario. Algo que es importante remarcar, que esto de aquí sí es algo que las personas no lo hacen comúnmente, es el cepillado de la lengua, el paladar, los carrillos y las mejillas internas. Donde más tenemos acumulación de bacterias es justamente en los tejidos blandos de la boca. Bien, ¿y ahí, ¿sí?, qué es necesario hacer? Entonces, ¿cómo lavamos esto aquí? Muy despacio, vamos a pasar simplemente así. La lengua la vamos a cepillar para afuera. ¿Sí? Incluso tenemos hoy en día unos... ¿Limpiadores de lengua? Sí, exactamente. Que son específicos para la lengua. Hay de varias formas y todo, y tú lo compras y es para limpiar lengua, netamente. Uh-huh. Las mejillas internas. Vamos a limpiarlas. ¿Para abajo? Sí. Okay. ¿Y el paladar? ¿Cómo se...? Muy suave, circular. Circular. Sí. Interesante. Vamos a remover bastantes de las bacterias. Vamos a sentir incluso con el pasar de los días que tenemos un sabor de boca y una alcalinidad mucho más alta. La alcalinidad es sinónimo de salud. Sí, se busca, o sea, mientras menos ácido, tienes que estar totalmente neutral, pero nada, tampoco... No, ninguno de los dos extremos, ¿no? ¿Cuánto es el pH regular aceptable de una boca saludable? De una boca saludable, el pH está por 7. Más o menos, para poder tener un rango, uh-huh, porque mencionaba justamente que se medía mucho el pH en ciertos aspectos. Claro. Ahora, eso en cuanto al cepillado. Tienes otros artículos que has traído aquí de Curaprox que están muy interesantes por sus colores, bastante llamativos. ¿Para qué sirven? El cepillado que vamos a presentar ahora justamente es las tendencias que tú decías, revolucionando un poco la técnica. Uh-huh. Tenemos la técnica iTop. La técnica iTop es una técnica de la marca Curaprox que consiste y propone
una técnica diferente justamente con estos cepillos, que por una razón justamente son ultra suaves y tienen esta cantidad de cerdas. Permíteme un momento, ¿ok? ¿Y cuál es la nueva técnica, la revolucionaria? Es sencilla. Vamos simplemente a poner nuestro cepillo angulado, ¿sí? ¿Sí? Como 45 grados, y uno siente claramente cómo las cerdas entran por entre el diente y la encía, okay, sin lastimar, y simplemente vamos a hacer un pequeño movimiento circular como de vibración. Bien. No necesitamos nada de fuerza, las cerdas no tienen que doblarse. Si se te llegan a doblar las cerdas así, estamos metiendo mucha presión. Es netamente esto. Muy sencillo. Y te vas hasta atrás y eso es todo. Es netamente, tienes que cubrir la mitad de la encía y la otra mitad diente. Y solo esto. Puedes hacerlo sin pasta dental. Okay. Y no tienes ningún problema. Entonces hay que cubrir mitad de la encía y mitad del diente con esa técnica semicircular. Semicircular. En toda la dentadura. En toda la dentadura. Y la parte de las muelas, que es algo que usualmente nos decían de pequeños, que es en forma circular. Eso directo, se mantiene igual. Se mantiene igual. Se mantiene igual. Circular. Perfecto. Y aquí, inclinación para abajo y netamente este semicírculo. Y igual de manera interna, de la cara interna. De manera interna igual. Y en la parte de los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores, igual. Pones aquí, tratas de ponerlo lo más vertical que puedas. Correcto. Y el mismo movimiento. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo llevaría un cepillado correcto? Alrededor de 5 minutos. Que usualmente eso no se da. La mayoría de las personas entran al baño. Exactamente. Entre el cepillado express y el uso del hilo dental y el enjuague bucal es alrededor de 5 minutos. Miren qué interesante, justamente. Eso es algo importante porque muchas veces prescindimos de tiempo y usualmente nos saltamos pasos importantes y claves para el uso correcto de la higiene oral. Exactamente. ¿Qué otros implementos nos has traído el día de hoy? Estos cepillos son unos cepillos interdentales que son los que van a reemplazar al hilo dental. Ah, interesante. Ahora entonces, el reemplazo del hilo dental. Exactamente. Esta técnica, a pesar de que parece sencilla, realmente es un poquito complicado dominarla porque es práctica y estamos acostumbrados durante muchos años a la técnica convencional. Exactamente. Vamos a dejar entonces esa técnica para el siguiente bloque. En este momento ya conocemos un poquito más de lo que es el cepillado habitual y también los cambios en la tendencia de la forma del cepillado y los nuevos cepillos y las maneras en que podemos cuidar mejor de nuestra boca, sobre todo considerando el tiempo y la calidad del cepillado. No se despeguen de su televisor, volvemos muy pronto aquí en Vía Mejor TV, tu médico en casa. Estamos de vuelta a Mi Mejor, tu médico en casa. El día de hoy con el tema, el cepillado, la higiene oral, la parte revolucionaria y las nuevas formas y tendencias que existen para cuidar de nuestra boca y la de nuestra familia. En el bloque anterior, Juan, estábamos hablando justamente del cepillado, las nuevas técnicas y demás. Y ahora la parte que nos corresponde justamente abordar es dentro de estas nuevas tendencias, nuevos instrumentos y accesorios que tenemos disponibles para el cuidado correcto de nuestra cavidad oral, es la parte de ciertos implementos que has traído acá, bastante coloridos, muy llamativos. Y cuéntanos, ¿para qué sirven? Okay. Estos son cepillos interdentales, así se llaman. No es algo nuevo la existencia de estos. Tienen ya algún tiempo, se usan en ortodoncia, se usan en tu vida diaria o para limpiar cuando ya usas prótesis como coronas o puentes. Okay. ¿Qué es lo revolucionario de esto? El tipo de las cerdas. La forma en la que está confeccionado el cepillo como tal, la parte del cepillo, que es la punta activa. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a trabajar con el cepillo interdental? Esto en la consulta dental tenemos esto de aquí, este aparatito de aquí, que es una sonda, que está, como ves, marcada con colores.
Así es. Cada color corresponde al color del cepillo. De un cepillo. Entonces, es llamativo, pero por una razón. Correcto. Es un indicador. Exactamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es ponerlo entre los espacios interdentales, la sonda, y en el punto donde se nos detiene, nos va a marcar un color. Bien. Este color indica que ese cepillo es el que va a pasar por esta zona sin lastimarte ni nada. Simplemente es el diámetro adecuado para esa zona. Y así vamos a hacerlo con todos los espacios interdentales de la boca en consulta. Le damos al paciente una hoja marcada con los cepillos que tiene que usar para cada zona. Entonces el paciente al inicio tendrá que utilizar la hojita que le damos hasta que después obviamente se lo aprende y ya lo usa así nomás. Ahora vamos a explicar. Estos cepillos vienen con su propia tapa. Bien. Tenemos la forma del cepillo, si lo logras ver. Permítame y tiene las cerdas puestas en una forma específica. La disposición de las cerdas. Tenemos acá la cámara. Perfecto. Si se pueden dar cuenta, justamente... Este es de mayor diámetro. Ah, perfecto. Sí, creo que con el de mayor diámetro vamos a poder. Bueno, muy bien. Aquí tenemos... Este es el de mayor diámetro, ¿correcto? Exactamente. A ver. Ahí. Excelente. Muy bien. Listo. Como puede ver, la disposición de las cerdas es bastante particular. Se parece a algunos artículos que tal vez hemos visto de limpieza, ¿no? De limpieza para biberones o algo así. Exactamente. Entonces, muy bien. Este es el cepillo interdental. Cuéntanos entonces... ¿Cómo lo vamos a utilizar? Exactamente. Para no lastimarnos la papila dental, nosotros vamos primero a introducirlo y se siente claramente cuando está ya posicionado para pasar al otro lado. Como una inyección. Y luego simplemente lo dejamos pasar y nos llega al otro lado. Ok. Es entrada y salida. No hay que girarlo, no hay que cepillar, no hay que hacer ningún movimiento. Simplemente entra y sale. Una sola vez. Una sola vez, base. Con eso es necesario, justamente porque está el diámetro medido y con esto garantizamos que el cepillo va a entrar y va a tener 100% de efectividad en el barrido. Bien. Justamente la tecnología que tiene esto de aquí y por lo que es revolucionario es por la disposición de las cerdas y la longitud de estas, referente al diámetro. Cuando tú lo introduces, las cerdas se plegan. Y cuando salen, cuando llegas al otro lado, se vuelven a abrir. Y hace ese efecto, se llama efecto paraguas. Entonces, perfecto, como que se cierran y cuando pasa al otro lado, se vuelven a abrir. Y cuando lo sacas, barres con todo. Entonces, perfecto, realmente no necesitas más que una pasada para sacar todo. Una vez que has hecho eso con el cepillo interdental, como se llama este accesorio o implemento, ¿tienes que lavarlo? ¿Tienes que enjuagarlo? Sí, esto aquí es reutilizable. O sea, es como un cepillo de dientes. Tú lo utilizas, lo lavas y lo guardas. Es interesante cómo hasta que las cerdas se pierdan. Exacto, tiempo más o menos de vida útil. Bueno, realmente al inicio, como hasta que las personas se adaptan al uso, por lo general tienden a ejercer mucha presión, utilizarlo mal y doblan fácilmente las cerdas, ¿no? Cuando las cerdas ya no estén en la disposición que tienen que estar, o sea, en postura natural y ya te queden un poco dobladas, es recomendable cambiarlo porque ya no va a tener el 100% de efectividad. ¿Algún tiempo aproximado? ¿Me permites el verde? Alrededor de un mes. Alrededor de un mes, muy bien. Bien utilizado, sí. Bien utilizado alrededor de un mes. Sí. ¿Y un cepillo de dientes? ¿Un cepillo de dientes? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cambiarlo cada cuánto tiempo? Cada dos meses. Sí, por lo general en las propagandas te dicen cada tres meses y todo, pero yo en lo particular lo cambio cada dos. Porque igual cuando tú lo utilizas, lo enjuagas y lo dejas en el baño y todo, siempre hay algo de humedad que queda, residuos, y tiende a formar bacterias u hongos que no vemos, que están en la base del cepillo. Voy a adelantarme un poquito de ciertos mitos. ¿Es cierto que hay personas que realizan esto, que guardan el cepillo en la refrigeradora? Sí, he escuchado. Sí, yo lo he escuchado y lo he visto. ¿Eso tiene alguna efectividad? ¿Eso favorece de alguna manera a evitar que exista esta flora bacteriana adicional ahí? La verdad, no está comprobado. No está comprobado, pero justamente la humedad es la que genera esto de aquí. Que es lo que conocemos todos. Exacto, y ponerlo en la refrigeradora tiene humedad, entonces no le veo. No es recomendable. No le veo. Muy bien. Tenemos y una peor pregunta. Si lo dejas sellado. Claro. Con humedad. O sea, más aún. Digamos, si yo enjuago el cepillo y lo tapo, no es recomendable. Debo secarlo bien y de ahí lo la tapo. La tapa es cuando esté completamente seco. La tapa realmente es solo para protección para cuando lo quieres transportar. Mira qué interesante. Son cosas no muy no sencillas. Es para guardarlo en casa tapado, porque si hay humedad aquí se me queda y con el tiempo tú vas a ver cómo esto empieza a formarse, blanquinoso, se empieza si no, a formar otro color. Exactamente. Mira qué interesante, cosas muy sencillas que a veces hacemos son errores frecuentes que pueden
obviamente no favorecer a nuestra higiene oral. Ahora, tenemos una pregunta que es parte de lo que es la familia de las personas que nos están escuchando en casa en estos momentos, y que es a los bebés. Pese a no tener dientecitos ellos, ¿es necesario lavar su cavidad oral? Esto es algo que parece un mito que la gente cree que no, que como no hay dientes, no hay que asearles la boca a los bebés. Realmente esto es equivocado. El bebé tiene, a pesar de no tener dientes, consume leche, los residuos de leche quedan a nivel del paladar, de los tejidos blandos y todo, y tiene saliva. Entonces hay que limpiarlo. A los bebés se los limpia como con agüita tibia, una gasa, te la envuelves en el dedo, la enjuagas en este agua y empiezas simplemente a frotarle el paladar y las encías para eliminar esos residuos de leche que quedan ahí. ¿Y nada más? Nada más. ¿Desde recién nacidos? Sí. Okay, es súper suave. Sería entonces suave. Agua hervida, obviamente, claro, tibia. Agua hervida, tibia. Y listo. La gasa estéril. Muy bien, claro. La remojas. Gasa estéril. Exacto. Okay. Y les limpias muy suavemente para no lastimarlos. Ellos son bastante delicados, sensibles. Por supuesto. Incluso hoy en día, para niños más grandecitos, también hay unos deales de silicón que en forma de cepillo, pero son de silicón para no lastimar, y con eso tú les lavas. Perfecto. O sea, ya hay métodos también un poquito más modernos. ¿A partir de qué edad entonces los niños deben de cepillarse ya? ¿Con cepillo? Ah, desde que tienen dientes. Desde que tengan. O sea, eso es dientes. Más o menos entre los 7 meses. O a partir de que tengan dentadura, sí. Hay cepillos para el bebé y simplemente tratas de cepillar. Bueno, puedes utilizarlos de silicón al inicio, y ya cuando tiene sus 9 meses, 8 meses, que ya tiene más dientes, ya puedes ir exactamente. Migrando. Perfecto. Sí, pero eso sí, es recomendable que los padres, sí, mira, que siendo adultos muchos no dominan mucho la técnica de cepillado, sería bueno que vayan donde un odontopediatra o un odontólogo que tenga este conocimiento para que les enseñe y los instruya cómo es el cepillado para un niño de esa edad. Bien, y esto más allá de un gasto, como siempre decimos en Viva Mejor, que efectivamente la salud de ustedes es lo más importante para nosotros, es que esto es una inversión. Claro. Y cada persona es distinta, por ende las dentaduras requieren de un cuidado particular y especial, que una vez que ustedes hagan un especialista pueden continuar absolutamente por su cuenta con los controles periódicos que corresponden. Tenemos una pregunta final, que es: ¿qué enjuague bucal entonces es recomendable y por qué? En el mercado existen muchas alternativas, sí, de colores diversos, muy llamativos en costo y en diferentes formas. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué es recomendable y por qué? Bueno, dentro del enjuague bucal tienes enjuagues que tienen alcohol, y ya tienes otros que tienen otras sustancias como clorexidina y todo, que son, para variar un poco el tema del alcohol, que son muy fuertes, y tenemos pues esta variedad. Correcto. Realmente decirte cuál es el mejor o cuál es el que deberías usar, yo creo que es más cuestión de gustos y preferencias. Si bien es cierto, tienes algunos que sí son medicados, que tienen la clorexidina en una concentración un poco alta, esos realmente no son indicados para uso diario, o sea, son netamente para ese uso específico. Médica. Exactamente, cuando tienes el problema de encías, sangrado de encías, cosas así, okay. Ahí sí se recomienda eso, el uso de una semana y listo. Entonces, de ahí los que tenemos comercialmente como Listerine, Colgate, etcétera. Oral-B, realmente va acorde a la preferencia del usuario. Como mencionabas, son efectivos alcohol todos. Y sin alcohol, porque hay mucha, o claro, sea, hasta el mismo marketing. Lo que pasa que es que eso, los enjuagues o los colutorios, que así se los llama, el enjuague bucal, iniciaron con un estudio en Francia, fue un francés el que descubrió, porque la historia es un poco chistosa. Sí. Él, deshaciéndose de alcohol en un canal de estos de lluvia, él se dio cuenta cómo el alcohol surtió un efecto en este canal de fogue de agua, y así él descubre que esto tiene un efecto sobre las bacterias. Oh, perfecto. Esa es la historia súper resumida, por si acaso. Claro, entonces ayuda y favorece. Entonces, exactamente, por eso el colutorio empieza siendo a base de alcohol. Es ya, justamente por ya no. Y claro, porque hay personas que es sensible a los tejidos blandos, les duele o es muy fuerte. El Listerine es uno de los más fuertes en enjuague bucal, que uno cuando se lo pone en la boca, siente. Y se hace el enjuague, sientes mucho ardor. Si sientes ardor, ¿eso es señal de alerta para suspender el uso? ¿Es favorable o simplemente es más eficaz? Suele mucha gente buscar. Claro. Si no me arde, siento que no está funcionando. Exactamente, eso ya es cosa de cada persona. Yeah. Pero hoy en día se está manejando bastante el tema sin alcohol, porque creo que para otras personas es un poquito más
les gusta más, no les duele, no les molesta, no les genera ese problema. Ahora, el esjuague bucal siempre se utiliza al final. Sí, yo de por lo general es lo que hemos escuchado, te ¿no? cepillas, usas el hilo dental o los cepillos interdentales y enjuague bucal. Para ese es el correcto uso. Así es. Hay otra tendencia también que existe, antes de pasar a nuestros mitos, que es una de las secciones justamente aquí en el programa de Viajar que nos gusta bastante, es necesario cambiar el enjuague bucal cada cierto tiempo para que no se familiarice con la flora bacteriana, dicen muchas veces. Bueno, te cuento que yo lo hago. Yo lo hago, o sea, sí. Si bien es cierto, sí, ayuda, todo en los organismos siempre se van a ir acoplando. Es una hipótesis que... Es una hipótesis que existe. Ajá. Claro, como dice, hacerse resistente a un antibiótico, además. Exactamente. Entonces, puedes ir variando. Se puede recomendar. También por temas de, como dices, de sabor y todo eso, porque hay mucha variedad. Excelente. Muy bien. Entonces, tenemos actualmente muchos mitos y verdades que circunscriben y están relacionados al tema de la higiene oral. Y uno de ellos es justamente que dice cepillarse 3 veces al día garantiza una correcta higiene oral. ¿Esto es un mito? Es a medias. Es un mito a medias. ¿Por qué? Porque realmente no tanto es como quien dice la cantidad, sino la calidad también, ¿no? Ah, interesante. Entonces yo me puedo cepillar 3 veces al día, 1 minuto cada cepillado y no me garantiza que voy a tener una higiene 100% correcta y que me va a prevenir de caries. Ah, es excelente que hayas mencionado lo de realmente es la calidad del cepillado que tú tengas. O sea, realmente proponerte a que no te quede ningún residuo de alimentos. Y volviendo al tema de la nutrición, pues sabemos, o sea, que va de la mano, claro, ¿no? Perfecto. Vamos a pasar a una pausa comercial y volvemos enseguida con el resto de los mitos de la higiene oral y la parte revolucionaria de este tema el día de hoy aquí en Vive Mejor, tu médico en casa. Volvemos enseguida. De las nuevas técnicas que existen y estamos en la parte final de lo que son los mitos con respecto a la higiene oral y justamente tenemos uno muy interesante que actualmente lo vemos bastante común en las personas que no solo están en televisión sino en general, esta nueva tendencia y dice: si tengo una buena sonrisa, dientes bien definidos, perfectos, no es necesario el uso del hilo dental. ¿Este es un mito? Totalmente. Cuando tenemos, o sea, el hecho de que tengamos los dientes alineados y bien bonitos no quiere decir que no se van a quedar residuos de alimento en nuestros espacios interdentales. Los espacios interdentales es el punto de unión entre los dos dientes y ahí se nos queda alimento. Entonces, el hilo dental o los cepillos interdentales es... ¿Sí o sí? Sí, es sí o sí. Perfecto. Para eliminar todos los residuos que se nos quedan bajo encía, en la papila, en los espacios interdentales. Perfecto. Tenemos otro mito que creo yo que para muchas de las amas de casa, las madres de familia que nos están escuchando y también los padres de familia, por supuesto, que tienen hijos, se les va a interesar. Y es el siguiente. Dice: si un bebé duerme con biberón o chupón, causará dientes de mala calidad. Eso es totalmente cierto. Ah, es una realidad. Sí. ¿Tiene también que ver con meterse el dedito en la boca? No, es diferente. Ok, este mito entonces es cierto. Eso se llama caries de biberón. Esto es porque los bebés, o sea, ya cuando tienen sus dientecitos y están tomando el biberón y se quedan dormidos con este, como está con leche, queda todos los residuos de leche en boca, en los dientes, y se duerme así, por mucho tiempo. O sea, muchos días hacen lo mismo. O sea, lo acostumbran al bebé a dormir con el biberón, se lo queda con el biberón en la boca, se duerme, y a la larga eso puede generarte caries. Porque la leche, tú sabes que la leche tiene iguales carbohidratos, entonces forma la caries. Y los padres no saben por qué y tienes un niño de 2 años con caries.
Wow, qué interesante. Muy bien, ya tenemos ahí un dato muy específico que tenemos que tener en consideración a todas las madres y padres de familia que nos están escuchando. Mucho ojo con respecto al uso del biberón con sus niños o sus niñas al momento de dormir. Y eso hace referencia justamente a lo que hablábamos anteriormente, de la higiene oral en los niños, aunque no tengan dientes y luego cuando los tengan. Incluso hay niños que tienen una higiene oral espectacular, los padres son bien cuidadosos y ellos no saben por qué tiene caries y preguntándoles resulta que es eso. Ah, mira, se quedan dormidos con el biberón. Ah, ok, perfecto, muy bien. El siguiente mito indica: cepillarse con fuerza daña dientes y encías. Y esto es una tendencia que la gente le pone mucha fuerza. ¿Es un mito? No, o sea, esto es real. Es real. Sí. La fuerza que tú puedas generar en el cepillado, voy a mostrarlo aquí súper rápido. Cuando uno genera mucha fuerza en el cepillado, en la parte de los dientes, por lo general, y esto de aquí es un factor común, mucha gente que sí sabe que tiene que cepillarse así o circularmente, cuando viene a esta zona acá, lo hace de izquierda a derecha y genera un efecto como un serrucho. Entonces la encía se lastima y se retrae un poco y el diente tú vas a ver como si tuviera un cortado, así como en los dibujos animados que tienes el árbol y cortas con el hacha y te queda un corte angulado. Esa es la evidencia clara. Así es. Entonces cuando tenemos un paciente, lo revisamos y cuando vemos los cuellos, vemos este tipo de corte o de desgaste y la encía retraída. Entonces cepillarse con fuerza genera eso. Wow, qué interesante. O sea, aquí realmente es la técnica, más no la fuerza que se aplica. Exactamente. Y algo concerniente a ese mito justamente tiene que ver con en el cepillo de dientes, justamente, que existen muchos en el mercado y tú ya nos has ilustrado mucho con esta marca CuraProx, en este caso Ultrasoft, en el mango, ¿cuál es la forma correcta de poderlo sujetar? Porque usualmente lo cogemos así, ¿no? Sí, muchas personas lo hacen así. Esta es la forma. ¿Sí? Lo agarras, lo tienes ahí y con esto te cepillas. Es justamente por movimiento. Oh, perfecto. Este dedo guía. Este dedo nos va a guiar dirección para poder hacer esto. Perfecto, muy bien. Sí, y el resto de la mano hace el movimiento como tal y este guía. Hago mención a esto, permíteme el cepillo justamente, porque es muy común ver a las personas, bueno, cuando estaban en los baños y demás, cepillarse de esta manera, si pueden ver, en forma de puño cerrado. Claro, no tienes mucho control. Exactamente, cuando tú haces referencia si a la forma correcta, dedo, que es el índice, usarlo como guía. Sí, es el que dirige. Este de aquí permite tener un mayor control justamente del mango, como tú mencionas, y aplicar una técnica correcta, sin necesidad de que hacer una prensión de puño, sino la forma correcta está aquí. Excelente, muy bien. Juan, el tema ha sido bastante interesante el día de hoy y estoy segurísimo que todos nuestros televidentes van a querer saber, entonces, al final, con todos estos productos que tenemos actualmente, el cepillo, los cepillos interdentales, el uso del hilo dental, el enjuague bucal, la técnica, ¿qué recomendaciones tú como especialista en salud, como odontólogo, les darías a las personas que actualmente están viendo el programa? Les recomendaría que nos visiten al consultorio para poder explicarles de una forma más detallada y personalizada de las técnicas correctas de cepillado, del uso del hilo dental o de los cepillos interdentales que están pues en tendencia a reemplazar el hilo dental justamente porque están formados para no lastimar papila, porque hay gente que no le gusta usar el hilo dental porque en el momento que lo introducen se lastiman y sangran. Correcto. Entonces con esto evitas esa fuerza excesiva o descontrol del hilo como tal. Entonces les recomiendo es eso, que tengan primero, ya hablamos un poquito de la nutrición, que tengan una mejor nutrición más balanceada para evitar la formación de caries. Exactamente. Y cepillarse no solo las 3 veces al día, sino de forma correcta, ¿sí? Busquen instruirse en la técnica correcta de cepillado y el uso de pues, la gama de productos que hay que no están en vano. Cabe incorporar en esta recomendación algo que, bueno, al menos lo hemos visto en la parte nutricional, en personas que actualmente hacen deporte, que entrenan y demás, que te dicen que tienes que comer más de 3 veces al día. Dicen que entre comidas te comas una manzana, te comas unas frutos secos, entre otras cosas. En esos casos, si estamos hablando de ingesta de alimentos entre comidas, como el desayuno, almuerzo y cena, estaríamos hablando que también necesitarías entonces cepillarte. Exactamente. Con mayor frecuencia. Sí, como te dije, no hay que ponerle tanta fuerza para no generar el mito que acabaste de preguntar si desgasta, sino es técnica.
Entonces, cuando siempre que comas, debes eliminar los residuos de alimentos. Ahora, la manzana es un profiláctico natural. Por su cáscara, sí. Por su cáscara tú comes y la fibra de la cáscara genera limpieza. Se lo había escuchado bastante, pero sí. Hay una diferencia, te pregunto, no lo sé, entre la verde y la roja, porque una es dulce y la otra es más ácida. Por lo general tienden a decir que es la manzana verde la que... La que ajá. O sea, esa favorece mucho más. Sí. De hecho, al menos eso es lo que se dice, ¿no? Exactamente. También... Y bueno, también favorece mucho la parte de la saliva, que lo hemos visto en el caso de oradores. Exacto. Perfecto. Eso en cuanto a las recomendaciones. Muy bien. Terminado nuestro programa. Conclusiones, Juan. ¿Qué conclusiones podemos tener de todo lo que hemos visto el día de hoy entonces? ¿Podemos concluir indicando específicamente qué cosas? Que, bueno, que hoy en día existen... un avance en lo que es las técnicas de cepillado, en lo que es el instrumento como tal de cepillado, el cepillo dental como tal ha evolucionado también. Excelente. El uso del hilo dental también está migrando al uso de cepillos interdentales. Personalizados para cada persona, o sea, cabe la redundancia, pero claro, no es cualquier cepillo interdental. Exactamente, es personalizado. Obvio. El uso de los enjuagues bucales también como han ido evolucionando, han ido cambiando su principio activo de alcohol, a clorexidina o a xilitol, o sea, algunas cosas, ¿no? Excelente. Juan, me parece fabuloso las conclusiones que usted ha dado. Antes de despedirnos, por favor, nos ayudas tus redes sociales y número de contacto. Sí, visítenos en Instagram como Medesthetic o como Dr. Juan Trujillo S. Nos pueden visitar ahí en las redes, nos pueden llamar también al 0969-331093. Al 604-564 y agenden su cita. Recuerden agendar su cita para explicarles ya personalizadamente el uso de estos nuevos instrumentos, de estas nuevas tendencias de cepillado. Y adicional a eso, recuerden que tiene que hacerse una limpieza dental 2 veces al año, ¿no? Perfecto. Con ultrasonido y con todo lo que se requiere. Que es la recomendación. Exactamente. Perfecto. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Como ya sabemos, nuestro aliado, el cepillo de diente común y corriente, que actualmente tenemos nuevos modelos. Los cepillos interdentales, que es una tendencia actual para reemplazar el hilo dental, es la manera correcta en que nosotros vamos a cuidar de nuestra salud oral, tanto para nosotros como para el resto de nuestra familia. Eso ha sido el programa del día de hoy. Juan, nuevamente te agradezco muchísimo por visitarnos, por estar con nosotros aquí en Vida Mejor, y a todos nuestros televidentes por seguirnos en el programa. Nos vemos el día de mañana aquí en Vida Mejor, tu médico en casa. Adiós.